Ahora no estoy trabajando. Mis abuelos fallecieron y me dejaron una herencia. Aunque se podría decir que es una recompensa. Me crié con ellos y eran insoportables. Lo bueno de esto es que ahora tengo tiempo de salir a citas. Y no quiero decir que quiera ser una mantenida, no, pero buscar a alguien toma tiempo. Nadie se quiere casar a los 40. A esa edad ya no se pueden tener hijos. La idea es criarlos y eso requiere dedicación, energía, amor. ¿Y qué pasó con tu mamá? No me gusta hablar de eso. ¿Y cómo terminaron tan rápido? Es que de verdad no entiendo. Me pateó, me dijo que era pesada. ¡Ay, vamos a bailar! Ay, no, qué lata. No, estoy muerta de sueño. Mira, Adri, te voy a decir una cosa. El hombre perfecto no existe. Y la química, al igual que el amor, crece con el tiempo. Y los únicos químicos que conoce la Melanie son esas cosas que se ponen en el pelo. Perdón. ¿Qué? Yo cuando chica era rubia. Ah, sí. Ay, no me tiré el humo, que me vengan a fumar. Ay, pobrecita. Ella desde que estaba embarazada, su primera guagua que no fuma y ahora su marido no la deja. Ay. Mira, si yo no fumo, ¿claro? Es una decisión personal. Ah, seguro. No, muchas gracias. Bueno, entonces, según tú, yo podría casarme con cualquier persona a quien le dedique un poquito de tiempo, ¿no? Tómalo. Hoy puede salir asqueroso. Ya. No, tú tienes que estar con la persona que te soporte. O sea, me refiero que... ¡Qué amorosa! No, me refiero que sea un soporte para... Ay, ya sé que estoy súper cansada. Mejor me voy a acostar, no estoy aportando hoy día. Ya, besito. Estuve todo el día con los niños, te juro que estoy muerta. Les voy a pagar la cuenta, ¿ya? Besito. Pobre Lucía. Yo por eso no quiero tener hijos. Casarse está bien porque siempre hay divorcio. Pero cabros, chico, te une un tipo para toda la vida. Pero no seas peladora tampoco. Oye... Yo te juro que esta mina se ha metido con todos los hueones y les ha hecho de todo, menos el aseo. Si esta mina era la más caliente del colegio. Y la gente no cambia. Adriana, tú solo preocúpate de este tremendo hombre que te voy a presentar. ¡Ven, amargo conductor! ¡Temerario piloto! ¡Lanza tu fuerza sobre esta roca! ¡Brindo por nuestro amor! Tu veneno es muy rápido. ¡Y sabia, pipí! ¡Egoísta! Te lo bebes todo sin... Realmente la actuación no es el fuerte de tu hija. ¡Qué insoportable! ¿Está ocupado? ¿Sí? Dejadme una gota. Dejadme una gota para seguirte. Te besaré, pero ya estás muerto. Mejor no, yo no hago esas cosas. ¡Fin de la obra! La más bella actriz es usted. Me llamo Adriana. Y estás muriendo de ganas de sonreír conmigo. Lentamente fue como empezó la escena de los Strokes. Tu bailarina y yo un escritor de melodías para el corazón. Seguí tus pasos con seguridad. No sentí la espalda y en un instante el mundo se pausó.
mi propio teatro lleno de niños. ¿Te gusta trabajar con niños? Pasaría todo el día con ellos. Lo malo es que no pude invitarlos a una cerveza. Que eres tonto. Pero esto es un hobby, ¿no? No. ¿Y te alcanza con ese trabajo? Me alcanza para hacerte cosquillitas. ¡No, no, cosquillitas! ¡Ya para! Oye, ¿qué traes harta ropa? No sé cómo va a caber en el closet. Ya, ¿te he hecho un girito? Uh-huh. Listo. La ropa es súper importante. Cuando compras algo dices, esta soy y esta no. Debe ser la batería. Cuando se caliente, mejor darle un tiempo. ¿Puedes dejar de hacer eso, por favor? Me duele la cabeza. Necesitamos ayuda. Nunca asumes tus responsabilidades. ¿Sabes qué? Voy a tomar un taxi. Ahora vas a ver. ¡Alegona! ¿Qué estás haciendo? ¡Dale, dale, dale! ¡Empuja! Estoy embarazada. Con cuidado. ¿A dónde? Confía en mí. Ya, aquí estamos frente a una puerta. Ábrela. Con cuidado, sin chocar. Sin tropezarse. ¡Au! Oh, perdón. Ya, stop. Ahora, inclina un poco la cabeza y... ¡sorpresa! Pero qué linda. Está preciosa. ¿En serio te gustó? Me encanta, me encanta. Ay, qué bueno, estaba súper nervioso. ¿Qué crees que sea? Niñita. ¿Niñita? ¿Y has pensado en algún nombre? Porque yo sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cuál? Quiero que se llame Carmen. Como mi mamá, ni cagando. ¿Y por qué no? No, sácate esa camisa. Si vas a ponerte a ordenar, sácatela. Me costó harto cara, ¿ya? Bueno, me la saco, pero ayúdame entonces. Ay, ya. Me encanta que me desnudes. Lucía, dos. Lucía, dos. Se me carga que se me pierden las cosas. Ya, se va a aparecer. ¿Se lo hace para llamar la atención? Yo leí que algunos perros hacen eso cuando llega una guaguita nueva a la casa. Sí, puede ser. Ya, niñita, a sentarse. Tu cocina es del puerto de mi casa. Ay, que eres loca. ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! Ya, le voy a hacer huevo frito. Denme a tomar, hijo, un segundo. Venga. Vamos a jugar. Qué lindo. Oye, ¿y te vas a pintar la guata con témpera? ¿Y para qué? ¿Cómo para qué?
Ah, es que tú no sabes. Lo que pasa es que las embarazadas nos pintamos la guata con témpera. Hacemos un dibujo y después vamos como va creciendo. Es súper lindo. Apareció el perro. Ay, Tomás, me alegro tanto. Tienes que ir a buscarlo mañana. Mañana, el único día que puedo ir al gimnasio. ¿Por qué no vas tú? Bueno, hay ejercicio en la casa. Y además yo tengo que atender a Adriana mañana. Ya, se vuelve el tiro. Ya. Pucha, nunca te queda frito. No. Bueno, perdón, pero es lo que salió. Acá vamos a vivir. Cerca de un río, con pasto, tú, yo, y vamos a hacer este bebé, chiquitito, hagámoslo, cabezón. ¿Qué piensas de Lucía? Me cae bien. ¿Pero la encuentras bonita? No sé, me da un poco de nervios. Me recuerda a mi ex. Mira, ahí puedes ver los pies. Los bracitos. Ahora vamos a sentir el corazón. ¿Escuchas cómo suena? Sí. Tomás, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que es verdad que si una mujer embarazada mira un eclipse de luna y se toca la guata, la guaguita nace con una mancha? Adriana, por favor, límpiate. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando algún medicamento? No. ¿Cigarrillo? ¿Alcohol? No, nada. Por favor, límpiate y espérame afuera. ¿Pero qué pasa? Vamos a esperar a Diego. Tengo que hablar con los dos. ¿Pero qué mierda pasa? Por favor, espérame afuera. Necesito que mire estos papeles. ¿Pero qué le pasó? Hay que sacrificarlo. La infección se propagó. O tendríamos que cortarle la pierna. Usted decida. Tómese su tiempo. Vine apenas pude. El bebé que ustedes estaban esperando padece de una anencefalia. La anencefalia, como ustedes pueden ver acá, se provoca porque no se logra cerrar la cabeza del tubo neural, por lo tanto no se puede desarrollar el cerebro.
Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Qué cuidados tenemos que tener? ¿Hay que contratar a una enfermera? ¿Qué? Significa que no va a poder vivir fuera de tu vientre. Tal vez un par de horas. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar el parto natural. En Chile es ilegal interrumpir un embarazo, aun si tu bebé va a morir. La vida del feto es protegida desde la concepción. Y puede fallecer en cualquier momento. Por lo tanto, yo te pido que te haga una ecografía a la semana. No vamos a tener una familia. Si quieres, te puedo recetar clonazepam para la ansiedad. Pero eso no va a afectar la guagua. ¿Qué más daño puede hacer? Hace que desarrolles un exceso de líquido amniótico, por lo que tu vientre será mucho más grande de lo normal. Te recalco, Adriana, que no puedes deshacerte de este bebé. Puedes ser condenada a 3 años de cárcel. ¿Sabes lo que le pasó a Lucía? No. Encontraron a su perro. Tenía una infección y sin pensarlo 2 veces lo mataron. ¿Sabes por qué? Porque una madre sabe que su hijo sacrificaría su vida por ella. A veces hay que tomar la decisión, ¿no cree? No sé. Pueden decir que les da lata tener un perro cojo o que los vean con un perro así. Pero yo creo que es más que eso. Tú siempre quisiste ser mejor madre que el monstruo que te tocó. Bueno, ahora es tu oportunidad de demostrarlo, ¿no? ¡Ándate a la mierda! Mira, yo sé que tú tienes miedo, pero es nuestro hijo y los dos quisimos tener un hijo. ¡No puedes dejarte llevar por la opinión de un médico, por la mierda! Nadie va a saber. Vamos a decir que tuve un aborto espontáneo, nada más. ¡Tú no puedes tomar una decisión así! Bueno, si no te gusta, ándate. ¿Puedo acostar? Termino ahora. ¿Con quién estabas hablando? Lucía, estaba preocupada. Toma. ¿Viste que es buena amiga?
¿Aló? No, estoy llamando por la pastilla. No soy menor de edad. ¿Cuánto? ¿Qué estás haciendo acá? Voy a ir a comprar algo para comer. Diego está loco. Invitó a toda esta gente a celebrar tu baby shower con menos de 3 meses de embarazo. ¿Dónde está Diego? Salió. Muchas gracias. Estoy muy contenta, muy emocionada. Gracias. Ya, empezaron los juegos. Meses, 5 meses. Diego me contó lo que piensas hacer. Sabes que si esperas un poco puedes donar los órganos, ¿verdad? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! Mira, este tenías que ponerlo acá. A la cuenta de 3, me van a decir sus números. 1, 2, 3. 90. 83. 97. ¡Ah! Todas se equivocaron, pero tú estuviste más cerca porque eras 76. ¡Ganaste un trago! Adriana, escucha, perdón, amiga. Te juro que traté de pararlos, pero era demasiado tarde. Oye, igual te compro un regalo. Tienes que tener cuidado porque es de vidrio. Es súper bonito. Gracias. Tiene un paquete morado. Oye, ¿tú sabías que si tomas esa pastilla, a lo mejor puede que no vuelvas a quedar embarazada? ¿Cachai o no? Perdería el sueño de tener una familia. Ya no me importa. Pero Adriana, por algo las leyes son así. Esto es con solo una mano, una patita. No es fácil. La otra... Ay, me doy los dedos con estas bolsas. Muchas gracias, Lucía. Está bien. Sí, súper. ¿Te puedo ayudar a hacer las cositas? ¿Lo están pasando bien? Oye, Elena, por favor, cambia de actitud. Los invitados se van a dar cuenta. Pásame las pastillas. No. ¡Las pastillas, mierda! No, oye, mira. La Lucía me contó que cuando estaba esperando a Tomás hijo, los doctores le dijeron que no iban a hacer. Y míralo cómo está. Es un niño grande, sano. ¿Eh? ¿Tú crees que me importa lo que piensa Lucía? Este es mi cuerpo. Yo decido qué hacer con él. Ese hijo es de los dos. Quédate acá. No es mi culpa que esté fallada.
tonto de mierda, ¿cómo se te ocurre echarme la culpa a mí? Suéltame. Disculpe, la Adriana está súper cansada, por eso reacciona así y se pone nerviosa. Todo lo que tienes lo tienes gracias a mí. ¿Qué está pasando? Oye, ¿por qué no lo dejas solo, por favor? No, ¿saben qué? Ustedes sigan festejando, la que se va soy yo. Adri, ¿te acompaño? ¡Deja de meterte en mi vida, concha tu madre! ¿Qué pasó? No sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Madre Mariana, la ciudad ha cambiado tanto, pero este lugar está tal como lo recuerdo. Me imagino que ya eres la encargada de este lugar. No puedo, tú sabes. Me acuerdo que siempre venía aquí con mi mamá. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Estoy embarazada de un niño que viene enfermo. No va a vivir después del parto. Si yo le hago algo, ¿tú crees que se va a ir al infierno? Voy a buscar al padre. Él es el único que puede guiarte. No, él no lo conozco. Quiero hablar contigo. Es que tienes que tener mucho cuidado con la decisión que tomes. Hermana, ¿puede venir a mi oficina, por favor? Hay unas cosas administrativas que no sé cómo se hacen. Ahora. Tengo que irme. Yo no puedo estar 5 meses más amarrada a un hijo que no voy a poder abrazar. Es muy terrible vivir con una culpa. Déjalo todo al Señor. ¿Podrías trabajar con Melanie en su tienda? Así te distraigo un poco. El día del parto le podríamos comprar un trajecito de una pieza de esos de algodón. ¿Existen cofres para bebé? Yo creo que deberíamos empezar a cotizar. Me gustaría tener un lugar donde visitarlo y ser una familia. ¿Vamos a dormir? Se está moviendo mucho. Me carga sentirlo vivo. Como queriendo interrumpir. No quiero más sonrisas que no comprenden cómo va. ¿Te gusta? No quiero más. Se ve como más deforme. Abajo, ¿ya? Que es lo primero que la gente se lleva. Y después arriba pones como del más clarito al más oscuro. Del rosado, luego los grises. No, no. Oye. Llamo a Lucía.
Deberías hablar con ella. Logré una venta. ¿Viste? Yo sabía que era una gran idea que te vinieras a trabajar acá. Además, ¿quién fue la única que te llamó después del baby shower? Este pechito. Yo también me pondría histérica si supiera que voy a engordar. ¿No te parece mejor que lo lleve una talla más grande? ¡Mierda! Si te llevas una talla más chica, vas a bajar de peso. ¿Sabes qué? Dámelo en rojo. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Estuve hablando con mi jefe. Tenemos ganas de ampliar el espectro, trabajar con familias ahora. Me pareció ver a Lucía hoy día en la tienda. Ah, qué bueno. ¿Te gustaría verla desnuda? ¿Qué? Su esposo es mi ginecólogo. Me ve en pelota todo el tiempo. ¿Te gustaría verla a ella? ¿Cómo me dice esa wea? Ayúdame a seguir adelante. Sé que esto es una prueba que pone en mi camino. Y perdona a mis amigas que no saben el daño que me están haciendo. Lucía, ¿qué fue lo único que te pedí? Ay, mi amor, hace como 3 meses que no la veo. No te pongas ya así. Mira, ¿qué te parece esta? ¿Ah? No, muy oscura, como un funeral. Lucía, tú no la has visto últimamente. Mira, ella está tranquila, está bien. Además, un aborto terapéutico tampoco es una terapia. ¿Tú no viste el mensaje que me mandó Diego? Adriana está mal. Y este, mira, o muy floreado, muy brillante, va a creer que me estoy riendo de ella. A ver, Lucía, ¿te puedes poner a pensar, por último, en quién va a cuidar a los niños? Mi amor, tú igual podrías cuidar a los hijos un día. Oye, ya, pues no se ponga así. Mira, si esta me gusta. Como más seria, ¿cierto? Entonces, bueno, contratemos una nana que haga de su mamá. Y que cuide los niños. Mi amor, esta casa se ve limpia, pero está llena de polvo. ¡Cállese! ¿Podemos hablar? No. Adriana, ¿qué te pasa? Yo soy tu amiga. Esto le va a encantar a tu marido. ¡Ándate a la mierda! Yo soy tu amiga. Esto le va a encantar a tu marido. Necesitas descansar. Quédate en cama. Cualquiera puede tener un cambio de presión. Escúchame. Adriana, lo que yo necesito hablar contigo es bastante serio. En el Papa Nicolau salió que hay un posible cáncer. Mira, yo necesito hacerte ahora una biopsia para saber en qué nivel está. Como no puedo interrumpir el embarazo, tampoco te puedo tratar con una quimio. Y el cáncer va a seguir avanzando. Y nosotros vamos a tener que esperar. Thank you.
Diego Donoso. Te explico. Muy pronto la Comisión de Salud del Senado votará 3 proyectos de ley en torno al aborto terapéutico. Necesitamos de su ayuda para que puedan escuchar a la gente. ¿Por qué no me dejas solo? Me siento pésimo. Hay cosas más importantes que los sentimientos. Es nuestro deber encontrar al hombre que se ha alejado del rebaño, para así poder compartir con él el don del encuentro en Cristo. Antes de continuar, la hermana Mariana les dirigirá unas palabras. Se abrirá. Dios nos ama por igual a todos, pero no siempre las cosas resultan como uno quiere. Adriana. Necesito confesarme. Tú sabes que no puedo. Conversemos aquí. Diego me está volviendo loca. Tu problema es que tienes una coraza. Nadie te conoce realmente. ¿Por qué no lo invitas a la iglesia? Comparte esta parte de tu vida con él. Necesito dinero urgente para una cesárea. Ahora es distinto. Tengo cáncer. En mi guagua o yo. Mira, hace más o menos unos 50 años, una doctora italiana le diagnosticaron cáncer mientras estaba embarazada. Sufrió mucho hasta que nació el niño y ella murió en el parto. Su marido y sus hijos la apoyaron mucho. Y en el año 2004 fue canonizada por el Santo Padre. Ser una mujer fuerte tiene su recompensa en esta vida, ¿o? Ya, pues, hombre, vamos. Rápido, que estoy apurado. Se va a morir igual. Es necesario que me muera yo también. Yo no estoy de acuerdo con todo esto, pero respeto tu decisión. Anda a tu casa ahora. Diego, el 6 de septiembre se vota la ley. Es muy importante que Adriana dé una entrevista antes de eso. No hables de ella como si estuviera muerta. Tal vez debería dejarnos solos. Perdón, perdón, Diego. Tú me vas a disculpar, pero a los diputados lo único que les interesa es llegar al Senado, ¿no? Sí, sí, sabes que sí. Quiero ser senadora. Pero justamente para que este país deje de ser tercermundista. ¿Ustedes saben que hay menos de 5 países en donde el aborto terapéutico es ilegal? Ya, sí, todo lo que tú quieras, pero hace más de 20 años que están tratando de cambiar esta ley y todavía no han podido, o sea, ni siquiera ha pasado la primera etapa. Estamos aquí en un sello, hijo, por algo será. Sí, está súper mal. No, si estamos esperando, no nos han dicho nada, en realidad. Pero yo creo que no está nada de bien. Permiso. Disculpa. Esto es muy importante. Amiga, perdóname si en la tienda te sobreexploté, o te grité, o te traté mal. Es que yo no soy adivina. No te preocupes. Dile a esta gente que se vaya, por favor. Pero si toda esta gente te vino a ayudar, yo te prometo que te voy a llamar todos los días para saber cómo estás. Es que ya no puedo verle las caras mirándome y diciendo qué bueno que no soy ella. Amiga, yo cuando supe todo esto que te estaba pasando, yo me quedé en shock igual que todos los demás. Me puse a pensar en todas las cosas que tú has hecho. En la gran mujer que eres. Y mírame a mí. Yo no he hecho nada. ¡Nada! Estoy aquí igual que los 15 años. Me he visto igual incluso. Melanie, necesito que me prestes plata. Sí. No te preocupes. Yo le voy a dar a Diego todo lo que ustedes necesiten. No, pásamela a mí. No se la deja a Diego, dámela a mí. ¿Y para qué quieres tú, plata?
¿Qué se supone que estáis haciendo? Pásame eso. Pásamelo. ¡Pásamelo! ¡Oye! ¡Siéntate! Estás con ella. Hola, buenas tardes. Soy la diputada Fernández. Estoy aquí para ayudarte. ¿Y a mí qué me importa? Adriana, por favor, necesitamos de tu ayuda. Hay 5 hombres que van a decidir el futuro de la mujer chilena muy pronto. ¡Déjenme tranquila! Voy a vender todo esto. Adriana, tenemos 2 votos seguros. Solo falta el de Demócrata Cristiano. Por favor, esto es muy importante para ti. Te dije que no iba a escuchar. No, quédate. ¡No! Siempre he tenido camas de una plaza. Yo puedo dormir en el living. Tienes que esconderme en otra parte. Diego debe estar desesperado buscándome. Yo voy a buscar una clínica donde te hagan el procedimiento. Y tú, mientras tanto, trata de pensar qué le vas a decir a Diego. No pienso volver a verlo. Nadie puede ser feliz si corta lazos con todos. Vas a tener que pedirle dinero a alguien. Aprende a perdonar. Y así serás perdonada. ¿Y eso? Pasa, siéntate. Mañana va a haber un desayuno muy importante. Van a haber varios políticos antes de la votación. Así que necesito que me acompañes y des tu testimonio. Que no se te olvide lo del cáncer. No estás loca. Hay que encontrarla antes que se haga daño. ¡Basta! No tienes carácter. Ayer fue a tu casa y parecía, no sé, un adorno. Es que ella no escucha. A nadie. Bueno, tiene que tener alguna persona importante en su vida. Alguien a quien escucho, ¿no? Su mamá. Ella le tiene miedo.
Vino a pedirme plata y tuve que darle. Ahí está la dirección. ¿Por qué me estás ayudando? Es que no sé si estoy haciendo lo correcto. Estoy agotada. No quiero que le pase nada malo a Adriana. ¿Y cuándo va a estar de alta? Unos 3 días. Te paso a ver. Adelante, por favor. ¿Tú eres Adriana Espinosa? Sí. Adriana Espinosa, sí. ¿Naciste hoy día? ¿Estás de cumpleaños? Sí. Ah, apio verde tuyo, apio verde tuyo. Ah, ¿está sucio esto? Oye, ¿tú sabías, dicen, que el apio se usaba como abortivo en la antigüedad? Sí, se introducía en la vagina y generaba una infección tan grande que era aborto seguro. ¿Apio como el que se come? Sí, claro, pero no te preocupes. Comerlo no hace nada, no te preocupes. Está sucio esto, vuelvo al tiro. Apio verde tuyo. Apio verde tuyo. Apio verde. Estoy buscando a Adriana Espinosa. ¿Y usted quién es? La madre. Apio verde tuyo. ¿Qué cresta crees que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo acá? ¡No te muevas! Siempre supe que nunca me ibas a ser abuela. Diego me lo contó todo. Tú no deberías estar acá. Eres igual a mí. Vas a terminar sola y tomando malas decisiones. Tú eres la mala, no yo. Mira, hija. Entiendo que estés enferma. Pero yo también he sufrido mucho. Y no estoy llorando. Tus abuelos me golpearon mucho mientras yo crecía. Para que me portara bien. Para que dejara de llorar. Cuando conocí a tu padre, nada de eso me importó. Hasta que naciste tú. Y los gritos volvieron. Yo trataba de amamantarte y tú me mordías. No tenías dientes y me mordías. Y llorabas y llorabas. Solo te calmabas cuando tu padre te tomaba en brazos. Pero cuando tu padre nos abandonó, nunca más dejaste de gritar. Llorabas y gritabas y yo tenía un terror de pegarte. Por eso te entregué a tus abuelos, hija. Para que ellos te criaran. ¿Por qué me estás contando todo esto? Diego me dijo que, con tu testimonio, podía salvar a muchas mujeres. Adriana, la violencia se hereda, hija. Aléjate de esto mientras puedas. Tú tenías que cuidarme. ¡No estoy hablando de eso, pendeja de mierda! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Por ti! Me abandonó mi marido. Yo debí haberte abortado mientras pude. ¿Y la señora que me acompañaba? ¿Se fue?
3 votos a favor y 2 en contra, el pasado martes 6 de septiembre de 2011, la Comisión de Salud del Senado aprobó la idea de legislar 3 iniciativas en torno al aborto terapéutico. En parte, gracias al testimonio de Adriana Espinosa, una víctima que ha decidido dar la cara. Esto permite que el tema se vote en la sala de la Cámara Alta del Senado, donde se discutirá si el aborto será permitido en caso de riesgo materno, feto inviable y violación. ¿Sí? ¿Necesita algo? Adriana me mandó a llamar. Me va a disculpar, pero no estamos recibiendo visitas. Es que yo soy la madre. Yo soy Mariana. Tengo que entregarle esto. Ponme más aquí, por favor, que no brille. Señora, esta es una entrevista en vivo, así que tiene que estar todo el rato mirándome los ojos. Gracias. Vamos en 5, 4, 3. Adriana, ¿cómo te has sentido últimamente? Me siento mal todo el día. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me reí. Yo sé que esto es una prueba, pero no sé por qué me tocó a mí. ¿Y qué opinas de los dichos del ministro, que descubrió que tus exámenes hablan de un precáncer y que todo esto sería un montaje? Eso no fue lo que me dijeron los doctores. ¿Y por qué no has tenido tu guagua aún, pudiendo inducir un parto? No sé. ¿Qué opina tu familia de todo esto? ¿Qué te importa, loca de mierda? Ya, se acabó la entrevista. Lo siento mucho, pero esto llega hasta acá. Bueno, agradecemos a Adriana Espinosa por darnos su testimonio y usted en su casa juzgará con su propia opinión. Muchas gracias. ¿Los acompaño? Por favor. No entiendo por qué se enojó tanto. Si estaba solamente haciendo mi trabajo serio. Adriana, hijita. ¿Cómo que? Ya hice lo que me pidieron. Ya compartí mi historia para ayudar a los demás. Ya lo hice. En los tiempos de Jesús, las mujeres no se metían en política. Pero gracias a esto me van a hacer una cesárea. Por eso necesito que me haga un bautizo ahora. No puedo. Yo le conté todo a mis superiores y ya no pertenezco a la iglesia. Pero tú has dedicado tu vida a ellos, es injusto. Voy a estar bien. La iglesia católica es muy machista. Pero ante Dios, somos todos iguales. ¿Y si hacemos algo entre las dos? Algo simbólico. Siéntate. Ay. Tú no has aprendido nada. Tú estás igual que esa gente que va a la iglesia solamente cuando necesitan que Dios los perdone. ¿Es eso lo que tú quieres? No. Por favor, ayúdame. No puedo. Yo no soy tu madre. Adriana. Amor.
te voy a cuidar. Daño. Estaba tratando de bautizarlo. Pero si no vamos a tener un hijo por la mierda, ¿qué te pasa? ¡Córtala! Estaba tratando de bautizarlo antes de sacármelo. Tú estás loca. Ya dimos la entrevista. No pasó nada y me dejaste sola. Yo nunca te voy a dejar sola. Entonces, sácamelo. Hay que esperar un poco. Solo tres días que se aprobó que el aborto terapéutico sea votado en la Cámara Alta del Senado, el alcalde de Ñuñoa y concejal de RN solicitó al presidente Sebastián Piñera que aclare su postura. Mira, lo único que yo quiero es que esta cuestión se acabe luego. Este dijo que en caso de ser aprobado, él vetaría cualquier proyecto tantas veces como sea necesario. ¿Y por qué quieres que vaya ahora? Mira, te traje comida. Abre la boca. ¿Abre? ¡Abre la boca! ¡Abre! Tienes que comer. Tienes que estar fuerte para lo que viene. Ya. Come. Otra más. Eso. ¿Quién te llamó? Fue Lucía, ¿verdad? ¿Diego? ¿Diego, dónde vas? Te vas a juntar con ella, ¿cierto? ¡Mierda! ¡Puta mierda! No podemos hacer nada contra el veto presidencial. Nada. Los gobernantes se mueren de susto si hay otro golpe de Estado. Pero eso es que sigue con las leyes de la dictadura. Y no es por la gente común. Por la iglesia. Ese es el problema. El Estado nunca se ha podido separar de la iglesia. Todo esto se ha atrasado por tu culpa. Hay gente que muere día a día. No puedo dejar de sentirme culpable. ¿Y por eso mi esposa debe sufrir? Bueno, en toda guerra hay sacrificio. Adriana. Lucía, ayúdame. Ese hijo que estás esperando es mío. ¡Ah!
Cuidado porque es de vidrio. Está súper bonito. Es un paquete morado. Para. Yo te voy a hacer un aborto. Lo primero que tienes que hacer es olvidarte que vas a ser madre. Adriana, te voy a pedir que tosas una vez, por favor. Otra vez. Ya. Ahora, quédate quieta, por favor. No te muevas.
Tranquila, no te muevas. ¿De dónde sacaste todas estas cosas? Las compré hace un tiempo. ¿Hace un tiempo? ¿Y por qué me hiciste esto antes, imbécil? Nunca debí casarme contigo, eres un cobarde. Patético. Quiero ver a mi hija. Ella no está. Qué raro. Recién me llamó por teléfono. Bueno, ella va a llegar a la noche, así que yo no puedo hacer que... ¡Voy a esperarla acá! Yo estoy ocupado, estoy haciendo una cosa... ¡Voy a esperarla acá! Mamá... Yo la fui a dejar a la clínica y me devolví porque tengo que trabajar. Pero ella me llamó por teléfono muy angustiada. Y ella no es así. Ella es una mujer fuerte. Nunca necesito un abrazo. Ella está bien. Está en la clínica. ¿Por qué no vino otro día mejor? ¿Pelearon? No. Es por el embarazo, ¿no? Yo también me angustié. Cuando me embaracé de ella, empecé a subir mucho de peso. Engordaba y engordaba. Yo era una mujer hermosa. Cuando salía con ella a la calle, todo el mundo la miraba, la adulaba. Y me miraban con desprecio, con asco. Nunca volví a ser la misma. Me la voy a llevar. Se va a ir a vivir conmigo y la voy a cuidar como siempre debía haberlo hecho. Por favor. Ahora te vienes a arrepentir, ¿eh? ¿Quién eres tú para venir a decirme si me arrepiento o no me arrepiento? ¡Tú no hiciste nada! ¡Yo soy tu única familia! No, déjame pasar. Ven. ¿Mamá? ¿Dónde está? ¡Sal de aquí y déjame pasar! ¡No vayas para allá! ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Dónde está Adriana? Tengo dos mujeres heridas. Necesito una ambulancia urgente. Una es mi suegra y la otra es mi mujer. Está embarazada. No, no fue un accidente. Yo les pegué. Adriana. Adriana. Adriana, hija. Hija, Dios mío. Yo te voy a defender. Yo te voy a defender. Yo te voy a defender, hija. No puedo más. No puedo más.
este dolor que viví y sufrí junto a ti. Eras tú. Por siempre junto a ti.